¿La imagen es la realidad o es un simple espejismo? A veces es el hombre quien manipula la imagen. Otras, es el ojo humano quien nos engaña al cometer un error perceptivo. Si alguien ha paseado por un desierto, ha podido experimentar esta ilusión óptica. La imagen no es otra cosa que un signo que, como la escritura, nos sirve para comunicarnos. Es la representación de algo, objeto, persona, símbolo o idea. La imagen, el discurso visual, es una simulación de la realidad. Imaginemos una escena familiar de fin de semana en un parque público. Esta familia reproduce unos instantes de sus vidas en un vídeo doméstico. La imagen grabada será una breve representación de unos felices momentos vividos, pero será una representación parcial de sus vidas, ya que la realidad es de una complejidad tal que es irreproducible. Es a partir de esa complejidad, de esa multiplicidad de discursos, de la gran diversidad de imágenes que recibimos, que con nuestra actitud crítica ante la vida y con nuestra propia experiencia, construimos ya, desde pequeños, nuestra propia realidad. Una realidad cultural, en fin, una realidad humanizada. En nuestra cultura la imagen es omnipresente, está en todas partes. Por eso podemos afirmar que nuestra identidad se forma, día a día, en el reflejo de una multitud de imágenes, de una multitud de espejos. Mira, qué chulo, ¿eh? La cultura occidental hoy en día es una cultura que privilegia de forma extraordinaria el aspecto de la imagen con respecto a otros sistemas de comunicación. El porqué de este privilegio con respecto a otros es muy complejo. Yo diría que es un proceso histórico que tiene sus orígenes incluso en las épocas clásicas. Es una, por ejemplo, ya en el conocimiento bíblico es famosa la frase, he creído, ahora veo. Ver las cosas es una manera de darle un testimonio real de que las cosas existen. Si quiere, la palabra historia, por ejemplo, viene del griego historion, que quiere decir he visto. Hacer historia quiere decir presenciar un acto. En nuestra cultura, ver las cosas es algo extremadamente importante para darle realidad. Y claro, no es lo mismo no ha pasado en otras culturas que en cambio atribuyen menos valor. Si por ejemplo pensamos en una cultura bastante distinta y sin embargo cercana a la nuestra como la cultura árabe, la musulmana, en la que existe un concepto que es el concepto de iconoclastía, que es la destrucción de las imágenes. Las imágenes no revelan de sí la realidad, sino que son peligrosas porque son algo de origen divino. Nosotros hemos humanizado la imagen y la hemos hecho nuestra. Es nuestra realidad para nosotros los occidentales, la imagen, hoy en día. Aquí vemos un equipo de televisión en plena tarea. Vamos a realizar el seguimiento de creación de una noticia para unos informativos de televisión sobre el papel que pueden jugar los factores genéticos del alcoholismo. Unos investigadores de la Universidad de Barcelona estudian en estrecha colaboración con una universidad de Nueva York las alteraciones cerebrales producidas por un consumo excesivo de alcohol. Los estudios han constatado que hay alteraciones específicas del funcionamiento cerebral que solo se producen en alcohólicos que ya tienen antecedentes familiares. Vivimos en una época en la cual la creación y transmisión de imágenes y de informaciones es increíble. El desarrollo tecnológico ha contribuido a ello, pues el sentido de la vista tiene unas posibilidades casi infinitas de ser prolongado artificialmente. La taxa de
equipo investigador, 8 de cada 10 alcohólicos tienen pequeñas alteraciones en el cerebro que suelen desaparecer cuando dejan de beber. Pero hay una alteración que en algunos permanece, sobre todo en los que tienen antecedentes familiares. Los investigadores intentan averiguar si esta alteración, relacionada con la dificultad para captar estímulos nuevos, puede ser una de las causas del alcoholismo. Los expertos, no obstante, insisten en que la predisposición genética no implica... Esta prolongación artificial del sentido de la vista es bien patente en la televisión vía satélite. En un abrir y cerrar de ojos podemos ver imágenes producidas a miles y miles de kilómetros. La nuestra es una civilización de signos visuales. Unos signos que reflejan un tipo de sociedad y que se exportan a otras civilizaciones y culturas por medio de la televisión, la publicidad y el cine. La potente industria cinematográfica de Hollywood ha contribuido a ello. Vemos signos visuales reconocibles en cualquier parte del planeta, ya sea una forma de vestir, los carteles publicitarios o unos ambientes. Ahora en el mundo de la moda. En nuestra época la imagen ha adquirido tal fuerza que ha convertido la apariencia en un valor social. La era de la imagen cuida mucho la apariencia de las cosas. Es por eso que hoy la imagen es también un instrumento de comunicación de apariencias. Constatar que la apariencia juega un importante papel en la industria de la imagen. No solo la moda, también la publicidad o las revistas del corazón son un ejemplo de ello. Su fuerza es tal que mucha gente llega a confundir la apariencia con la realidad. Nuestra es una sociedad de consumo. Es el tiempo de los objetos. Los vemos nacer y los vemos morir con toda rapidez. En tiempos antiguos no era así. Los objetos sobrevivían a las generaciones. Los hijos de los hijos recibían objetos de sus antepasados. Objetos que, como los juguetes de hojalata, han adquirido la categoría ya de antigüedades. Hoy la vida de muchos objetos, como la vida de las imágenes, es fugaz, efímera. Ambos comparten la misma lógica productiva, siendo condenados a desaparecer con toda rapidez. Hoy, tanto el consumo de los objetos como el de las imágenes es brutal. El consumo es la base del sistema productivo capitalista fruto de la revolución burguesa.
un sistema económico cuya producción, que genera montañas de basura, está ganando la batalla planetaria. La fuerte competitividad del mundo económico ha desarrollado una potente industria productora de deseos. Esa industria se llama publicidad. Estamos presenciando los últimos preparativos para el rodaje de un spot de un detergente lavavajillas. Venga. Los creativos publicitarios intentarán estimular el deseo por el producto, trabajando con gran habilidad el lenguaje de las imágenes. El objetivo no es fácil ante la gran competencia que hay en el mercado. Ello obliga a los creadores de sueños a buscar valores añadidos al producto que hay que vender. Ya llevo yo, Mari. Oye, llegaremos tarde al pediatra. Cuéntame, sisplau. Inspección. Oye, llegaremos tarde al pediatra. La idea de este spot publicitario no es otra que la de relacionar una determinada marca de jabón para vajillas con una actitud de abierta colaboración entre una joven pareja de padres en el ámbito doméstico. Un complicado entramado dará forma al spot dirigido en este caso a unos compradores potenciales con un perfil determinado. Padres jóvenes, urbanos, seguramente ambos trabajan y su estatus socioeconómico es medio alto. Ayudada por la tecnología, la publicidad no duda en utilizar imágenes fuertes, directas, atractivas, sutiles o astutas. El valor añadido de la imagen del producto difícilmente llega al nivel de conciencia del individuo. El efecto de la imagen publicitaria es casi hipnótico, pues el spot, fruto de un intenso trabajo entre los creadores y su cliente, persigue un objetivo muy claro: vender. No, pero a mí me parece más interesante esto, lo que hemos hecho ahora. El mosaico social es un mosaico de imágenes. Observemos a nuestro alrededor. Percibimos un bombardeo imparable de imágenes en nuestras vidas. Un bombardeo que puede ser peligroso si nos aísla de nuestro entorno más inmediato, más real. Puede que la sociedad esté empezando a padecer los efectos de una saturación visual. La imagen, yo creo que ese bombardeo continuo, esa polución, podríamos decir, de imágenes en la que está uno sumergido, lo van aislando en el sentido de que le van creando un mundo totalmente prefabricado que no obedece a la realización del propio individuo, sino a la realización de los intereses particulares que motivan esa producción de imágenes. Por lo tanto, no creo que sea desacertado hablar de la necesidad de una depuración ecológica, diríamos, en el campo de los discursos visuales. Sí, yo creo que el abuso está en la, digamos, la comunicación del mensaje. No está tanto en su producción como en el hecho de que se repitan los mensajes y esto produce una saturación obvia, por ejemplo,
en el marketing político, que está calcado sobre el marketing publicitario, y que adopta precisamente una estructura repetitiva que vemos, por ejemplo, en televisión, ¿no? En las series televisivas, esta vuelta de lo mismo. Esto para mí es bastante nefasto y de alguna manera limita la capacidad de respuesta del ciudadano, este régimen de saturación comunicacional. Con su fuerza, la imagen se ha convertido en un gran escenario de la realidad que nos circunda. Muchas veces esta escenificación invita más al entretenimiento que a la reflexión, falseando así la realidad al convertirla en un espectáculo más. La comunicación se produce en un escenario que es el de los mass media, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Medio de comunicación, pero también se podría incluir allí el videoclip, la televisión, el cine, etc. Entonces, en este mundo se escenifica no solo a los objetos, como ocurre, por ejemplo, en la publicidad, sino también a los sujetos, como ocurre en el discurso político. Es una escenificación de los sujetos y de su discurso, y esto es obvio, por ejemplo, en campañas electorales, en que uno se escenifica como persona y también como productor de un discurso. Esto es lo que legitima esta escenificación, lo que legitima al sujeto político. Hoy en día la realidad es la realidad que se transmite en imágenes. Lo que se transmite en una imagen, eso es la realidad. Lo que está en la oscuridad, lo que la imagen, la cámara no capta, o el micrófono no capta, cámara y micrófono, todo eso otro aparece en una especie de oscuridad. Y entonces, claro, es crucial para la opinión que se manipula o que se intenta crear, proyectarle unas imágenes determinadas. Es decir, y esas imágenes tienen que ir según las quiera yo. Luego, no es solo la transmisión de imágenes, sino cosmetizar las imágenes. Lo importante es la cosmética de la imagen. Yo tengo, por ejemplo, un partido y tengo un líder político. Inmediatamente tengo que cuidar eso que se dice, cuidar la imagen, es decir, la cosmética. Si lleva el bigote bien puesto, si no lo lleva, si es joven, si tiene cabellos grises, su apariencia, si está casado y es un padre de familia, si es de origen bajo o alto en la sociedad. En ciertos casos tendré que disimularlo, en otros casos tendré que resaltar para conseguir los votos de ciertas personas que se identifiquen con esta persona que yo estoy vendiendo. Entonces, vendo imágenes para que la opinión pública las compre. La imagen esta es una metáfora capitalista, esta es una sociedad capitalista, vivimos en un mundo de compras y ventas y de inversiones, entonces invertimos en un líder. Es interesante, quizás sea desolador, pero es interesante el hecho de que el vocabulario del siglo XX, del final del siglo XX, no es un vocabulario teológico, sino un vocabulario económico del capitalismo. Es las imágenes, en que se habla de la imagen, ya no se habla del prestigio, del honor de una persona, se habla de la imagen y se dice en serio, tu imagen está en peligro, tu imagen. Yo creía que era tu honor, tu honra, tu pundonor o tu bien hacer las cosas, ¿no? Entonces llega un momento que la imagen, ¿qué es? Es lo más superficial, es lo que vemos. Entonces de ahí viene esa obsesión con la cosmética de la imagen y con el control de espacios televisivos por las imágenes que queremos que produzcan efectos sobre la opinión pública. Puede haber abusos en la manipulación de la imagen como instrumento de representación y de comunicación. Es importante no olvidar que la imagen es un reflejo de la realidad, una representación de la realidad. Cualquier imagen, sea la portada de una revista o los informativos de una televisión, vienen a ser una vivencia para cualquiera de nosotros. Es a partir de lo que se transmite que el hombre moderno define su realidad y va creando sus opiniones. Se habla mucho de opinión pública en las democracias occidentales, de las mayorías, de las minorías, pero ¿existe la opinión pública? O mejor dicho, ¿existen las opiniones públicas? En la medida que producen efectos, sí existe la opinión pública. Es por esto que las encuestas de opinión son un instrumento muy apreciado por el poder, y es por esto que la imagen juega un papel clave en el proceso de gestación de opiniones y de creencias. Thank you.
En un acontecimiento tan universal como son unos Juegos Olímpicos, se puede constatar la importancia de la imagen en el proceso de construcción de realidades. Esta cita deportiva mundial es una plataforma visual que ha sido utilizada para fines muy diversos a lo largo de la historia. Tomemos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de 1936 en el Berlín de la Alemania nazi. Adolf Hitler los montó como una gigantesca operación propagandística del Tercer Reich. El Führer llevaba 3 años en el poder. 3 años más tarde, estallaba la Segunda Guerra Mundial. Con la ayuda de su ministro de la propaganda, Goebbels, Hitler quiso demostrar su poder de convocatoria y su fuerza a través de un hábil uso de los signos visuales y a través de una excelente organización. Fueron unos juegos muy politizados, pero deportivamente muy brillantes. No son fáciles de olvidar las 4 medallas de oro del atleta norteamericano de color Jesse Owens. Otro ejemplo lo tenemos en Múnich, en 1972. Fueron unos juegos en los que la tregua de la paz no fue respetada. Un comando de la organización palestina Septiembre Negro aprovechó la caja de resonancia que era Múnich por aquellos días para cometer un sangriento ataque terrorista. 11 deportistas israelíes fueron asesinados ante la mirada atónita del mundo entero. La imagen de los Juegos Olímpicos de Barcelona fue la imagen de una ciudad innovadora. Fue la mayor campaña publicitaria de la capital de Cataluña a lo largo de toda su historia. Los spots publicitarios que con el lema promocional de Barcelona 92, Amigos para siempre, se emitieron en los Estados Unidos, cobijaban el mensaje de un anhelo colectivo de paz y de concordia universales. It's Barcelona. It's in Spain. Hemos visto cómo la imagen puede ser usada para fines muy diversos. Puede tener un interés político, un interés económico o un interés creativo. Barcelona supo usar astutamente la imagen y el diseño para mejorar la ciudad y darse a conocer al mundo entero con la organización de unos Juegos Olímpicos. Un impresionante espectáculo que ayudó a transformar esta ciudad mediterránea. El azul del mar fue el color emblemático de los Juegos de Barcelona, cuya imagen llegó a todos los rincones del planeta. Durante las Olimpiadas de Barcelona, la ciudad tuvo ocasión de transmitir un mensaje internacional que indudablemente se puede considerar un éxito en el sentido que cumplió perfectamente los objetivos que se habían marcado los emisores. Indudablemente, si lo analizamos más a fondo, veremos que ese discurso en realidad sigue siendo típico de la manipulación en el discurso visual. Es una muestra de manipulación, puesto que ese discurso aparentó ser un discurso referencial y por lo tanto informar de unos acontecimientos deportivos, cuando en realidad ese discurso, sirviéndose de la referencialidad, lo que intentaba era vehicular otro discurso sublimal, que era transmitir la idea y el convencimiento de que Barcelona había cambiado, que Barcelona estaba dentro del mundo moderno, que Barcelona se había actualizado y tecnológicamente estaba pues a la altura de los países europeos. Barcelona hizo una clara opción por la imagen y el diseño. Con estos instrumentos perseguía unos fines muy claros: cambiar la faz de la ciudad, superar unos déficits estructurales y recuperar la identidad mediterránea. La herencia de los Juegos Olímpicos del 92 es bien visible en Barcelona. Hoy la imagen forma parte del lenguaje del hombre moderno, forma parte de la identidad colectiva. Las imágenes construyen nuestro mundo y nuestra realidad, cuya complejidad es inconmensurable. En nuestra sociedad
queda la imagen, junto con las informaciones que transmiten los medios de comunicación social, configura nuestra percepción del mundo actual. Por lo tanto, también la imagen configura la historia, una historia no siempre completa ni real, y de la cual en realidad sabemos muy poco. Muchas veces los medios de comunicación escenifican el espacio real hasta el punto de convertirlo en un espectáculo, y esto es peligroso, ya que al espectacularizar la realidad, lo que se hace es falsearla. Por esto es tan importante que la imagen sea bien usada. La tendencia al sensacionalismo y a la anécdota, estimulada por una agresiva competitividad entre los medios, empieza a ser alarmante. Hemos intentado hacer una aproximación reflexiva sobre el poder de la imagen a través de su poder de comunicación y de información. De este intento hemos deducido que del buen uso o mal uso que se haga de la imagen dependerá el que se convierta en una forma de esclavitud o en una herramienta de progreso.